La neumonía es una infección de un pulmón o de dos pulmones causada por virus o por bacterias. También se conoce como pulmonía y por lo tanto los términos neumonía y pulmonía son absolutamente equivalentes. Es una enfermedad aguda, frecuente, de tal manera que se cifran, se dan datos de entre 3 y 20 casos por 1000 habitantes por año. Generalmente aparece con tos, con fiebre y en menor medida con dificultad respiratoria y a veces con dolor tanto en el pecho como en el abdomen. Los tratamientos de la neumonía dependen si está causada por bacterias o virus, o ambos. Cuando se trata de bacterias, que es en muchas ocasiones y la bacteria más frecuente es el neumococo, hemos de dar antibióticos contra estas bacterias que, dependiendo de la sospecha etiológica del tipo de bacteria y de la gravedad, se administrarán uno o dos antibióticos durante alrededor una semana. En el caso de los virus, solo hay tratamiento actualmente para el virus de la gripe. Cuando el virus de la gripe causa neumonía, se han de administrar antivirales. En ocasiones no infrecuentes se combinan los antivirales con los antibióticos porque hay una infección conjunta de virus y bacterias. Un tratamiento antibiótico para una neumonía tiene que seguirse correctamente por dos motivos principales. Es importante no dejarlo antes de lo prescrito porque puede volver a aparecer la neumonía. Pero también es importante no empezar ningún tratamiento antibiótico que no haya sido pautado por un facultativo, por un médico, porque es cuando, si esto lo hacemos de manera constante, aparecen las resistencias a los antibióticos. Una persona puede ir a un servicio de urgencias después de haber sido visitado por un médico en el caso en el que el tratamiento antibiótico que le hayan pautado no sea efectivo, la persona no mejore, es decir, su estado general empeore. Cuando puede ser que empiece con unos vómitos, eso impide que haga bien el tratamiento antibiótico, y cuando aumente su somnolencia o también la irritabilidad. La neumonía se puede prevenir con unas medidas de higiene básicas como una buena higiene de manos o con una mascarilla si una persona tiene una tos productiva. También es importante dejar de fumar. Y también se recomienda una vacunación tanto de la gripe como del neumococo en población de riesgo, casi siempre en población mayor de 60 años.